multitud de instalaciones de confort e industriales, para los servicios de calefacción, climatización y calentamiento de agua sanitaria, se dispone de un montaje a base de acoplar una caldera de agua caliente con un quemador automático que funciona con gasóleo como combustible. La instalación que les presentamos consta de una caldera de un millón de kilocalorías hora de potencia, equivalentes a 1.105 kilovatios con hogar sobrepresionado. Acoplado a la caldera anterior existe un quemador automático de tipo pulverización mecánica y regulación de dos llamas o escalones. El quemador, tal y como se desprende de su nombre, es la máquina encargada de poner el combustible en condiciones de ser quemado, además de aportar el oxígeno necesario e imprescindible en cualquier combustión. Los gases o humos producidos en la combustión abandonan la caldera a través del llamado cajón colector de humos, pasando de éste a la chimenea mediante el conducto de unión correspondiente. la evacuación de gases al exterior se produce gracias al tiro o depresión creado por la diferencia de densidad entre los gases y el aire exterior más frío. en el cajón de humos se puede apreciar la existencia de una tapa de registro para realizar operaciones de mantenimiento. Todas las calderas disponen de una puerta delantera amplia y abatible que permite acceder al interior de la caldera para poder realizar el mantenimiento necesario de la misma. Una vez abierta la puerta y formando parte de ella, podemos advertir la presencia de una junta encargada de realizar la estanqueidad del hogar, impidiendo que los gases escapen al exterior de la caldera. La puerta, interiormente, está recubierta de una capa aislante y de una masa refractaria con objeto de preservar la chapa de la puerta de las altas temperaturas reinantes en el hogar. Existe un hueco para observar la llama a través de un cristal o mirilla. En el centro de la puerta se aloja la cabeza de combustión del quemador, donde podemos distinguir los inyectores y electrodos de encendido. Para poder realizar correctamente las operaciones de mantenimiento, es preciso disponer de una serie de herramientas, como son, entre otras, un juego de llaves fijas planas, un juego de llaves hexagonales Allen, dos llaves inglesas de diferente tamaño, destornilladores variados y, fundamental, un manómetro de glicerina escala 0,40 kg por centímetro cuadrado y racores de conexión. La caldera básicamente es un intercambiador de calor entre los gases de combustión y el agua contenida en su interior. En el gráfico siguiente podemos apreciar el recorrido de los gases en el interior de la caldera. Los gases son lanzados hacia el fondo del hogar por el centro del mismo, volviendo hacia adelante por la periferia del mismo, a continuación recorrer el interior de los tubos del haz que existe concéntrico en el hogar, abandonando la caldera por el cajón de humos. En el interior de los tubos que conforman el haz y con objeto de retardar el paso de los gases, existen unos elementos metálicos generalmente en forma helicoidal o de muelles. Retardando el paso de gases logramos que cedan más calor al agua que rodea a los tubos y de este modo aprovechamos mejor todo el potencial del combustible. Es básico y fundamental mantener la superficie metálica de cambio de calor libre de toda sustancia que impide esta cesión. Por este motivo hay que extraer de estos muelles y proceder a una limpieza del interior de los tubos. Esto se realiza rascando el tubo con un erizo metálico. El quemador debe ser objeto de un puntual y correcto mantenimiento. De esta manera tendremos siempre las mejores condiciones de combustión. Evitaremos incómodas paradas por averías o desajustes disponiendo de una instalación segura, fiable y económica. Se procederá a desmontar, limpiar y verificar todos los componentes del quemador. El aporte de aire se realiza mediante un ventilador alojado en el interior del quemador. Para regular el caudal se utiliza una compuerta o clapeta de aire regulable en la aspiración del ventilador. La célula fotoeléctrica es el vigilante encargado de observar la presencia de llama en el hogar. En caso de falta de llama, sitúa al quemador en estado de seguridad o bloqueo, cortando el aporte de combustible. La célula debe ser extraída y limpiada, volviendo a colocarla en su soporte correctamente, de modo que el sensor mire hacia el hogar. Junto a la fotocélula se puede observar un latiguillo o conducto que lleva aire fresco hasta la mirilla con objeto de evitar su rotura y empañado. Para limpiar y verificar el estado de todos los componentes de la caldera de combustión, es preciso desmontar los tubos que conducen el gasóleo desde las electroválvulas hasta los inyectores. A este fin se soltarán los racores de unión y el tornillo de fijación de posición. Se extrae hacia atrás toda la línea de inyectores, también llamada caña. Se sueltan los cables de alta tensión conectados al transformador y que alimentan a los electrodos de corriente eléctrica. Se desmontarán los electrodos, así como el puente de fijación de los mismos, procediendo a limpiarlo todo. A continuación se desmontará el plato difusor que, conjuntamente con el cañón, conforman el cono de aire que habrá de mezclarse con el combustible para lograr la combustión. El mencionado plato difusor deberá ser limpiado concienzudamente de residuos o posible hollín que en él se haya formado. Posteriormente se volverá a montar, cuidando de hacerlo en su posición primitiva, con objeto de no variar la distribución de aire. En el extremo de la caña se encuentran los inyectores. Se procederá a su desmontaje y una vez extraídos se desmontan a su vez para verificar el estado de sus componentes. En un inyector podemos distinguir cuatro piezas. El disco estriado que, girando a gran velocidad, proporciona al combustible la turbulencia necesaria, para ser posteriormente pulverizado o dividido en finísimas gotas. Un soporte sirve de alojamiento al disco estriado. Un filtro evita que cualquier impureza pueda llegar hasta la cabeza de pulverización, obturando el orificio de salida de gasóleo. 1. Disco estriado. 2. Portadisco. 3. Filtro. 4. Cabeza de combustión. Impreso en el inyector podemos observar el tamaño nominal del mismo indicado en galones hora, lo que corresponde al combustible que aportaría si trabajase a una presión de 7 kilos por centímetro cuadrado. En el caso presentado, como vemos, se trata de un inyector de 5,50 galones hora. También podemos observar la presencia de una segunda cifra que hace referencia al ángulo que forma el cono de combustible una vez pulverizado. En el presente caso, se trata de un ángulo de 60 grados. Una contraseña a continuación del ángulo indica si el cono de pulverización es de tipo sólido, hueco o semihueco. Si el estado de conservación así lo aconseja, se sustituirán los inyectores o bien se continuarán usando los existentes. En cualquier caso, se montarán en su posición realizando el roscado a mano y apretando con llave al final, con objeto de que un posible trasroscado no dañe los hilos de rosca. Se pondrá especial énfasis en la separación entre electrodos de encendido, debiendo ser esta de 4 a 6 milímetros. Asimismo, se controlará la altura de los electrodos respecto al el inyector de primera llama, aproximadamente de 10 milímetros. De esta manera, evitaremos eventuales derivaciones de la chispa a masa. Conectando previamente los cables de encendido, se vuelve a introducir la caña en su alojamiento dentro del tubo quemador. Se cierran y aprietan los racores de los tubos de combustible. Se fija el tornillo posicionador cubriendo a continuación la tapa de registro del quemador. La bomba de combustible es el elemento encargado de proporcionar al mismo la presión necesaria para pulverizarse correctamente en el inyector. Se trata de una bomba de engranajes variable en presión mediante un regulador. Para evitar que cualquier impureza en el combustible pueda dañar las partes interiores de la bomba, esta dispone de un filtro por donde aspira el gasóleo, filtro que será necesario limpiar de las partículas detenidas, debiendo realizarse la misma operación en la carcasa envolvente de la bomba. La presión suministrada al combustible conjuntamente con el tamaño del inyector determina la cantidad de gasóleo que se introduce en el hogar para ser quemado. En consecuencia, habrá que controlar este valor de presión. Para ello, se conecta en la toma correspondiente un manómetro testigo. Se accionará en el regulador de presión hasta leer en el manómetro el valor de presión deseado, generalmente de 12 a 16 kilos por centímetro cuadrado. El ajuste del grado de apertura de la clapeta de aire se realiza sobre un pistón hidráulico, en ocasiones es un motor eléctrico graduable, a base de fijar unas tuercas de posicionamiento. Se graduará la clapeta y, en consecuencia, la cantidad de aire, de modo que inicialmente se tenga una llama adecuada en forma y color, realizándose, en caso necesario, un ajuste posterior si así se deduce del análisis de combustión. Para analizar, controlar y, en caso necesario, reajustar las cantidades de combustible y aire, es preciso realizar un ensayo de combustión. Aunque existen equipos electrónicos que realizan todas las mediciones a la vez, hasta ahora el instrumental más usado es el que a continuación observamos en un maletín de tipo manual. Vemos un termómetro de escala 0-500 grados centígrados para medir la temperatura de humos. Un bombín similar al de hinchado de bicicletas que servirá para analizar el nivel de inquemados o índice de opacidad. Un analizador de anhídrido carbónico CO2 en el que reaccionando este con una solución de hidróxido potásico nos facilita el porcentaje existente de CO2 en los humos. Con la caldera a pleno régimen y temperatura alta del agua aproximadamente 80 grados centígrados se procede a la medición de los valores indicados, Temperatura de humos, porcentaje de CO2 e índice de opacidad. Se prepara un papel filtro limpio en el bombín de medición de índice de opacidad y se toma un volumen determinado de gases, generalmente 10 envolados. Se saca el papel y se contrasta el color de la mancha obtenida con una escala graduada de 0 al 9. 0 blanco, 9 negro. Para tener una combustión admisible, el valor obtenido debe ser igual o menor que 2. Con el analizador de CO2 y previo haber enrasado el cero de la escala con el nivel del reactivo, se toma una muestra de gases aproximadamente 18 envoladas. Se mezcla convenientemente invirtiendo dos veces el analizador y se lee sobre la escala directamente el porcentaje de CO2 existente en los humos. Este valor deberá ser obligatoriamente superior al 10%. Y cuanto mayor sea, mejor será el rendimiento. Medición de temperatura. Se instala el termómetro y esperando que se detenga completamente, se anota el valor de temperatura de humos obtenido. Este valor deberá ser lo más bajo posible, siempre superando los 180 grados centígrados para evitar condensaciones en la chimenea. Con los valores de porcentaje de CO2 y temperatura de humos se determina el rendimiento instantáneo de combustión. Para poder controlar, tanto por parte de la propiedad como por parte de la entidad prestadora del servicio, la duración y amplitud de los trabajos realizados, los operarios han confeccionado un parte de trabajo, recogiendo las operaciones realizadas y el tiempo total invertido y, si hubiese lugar a ello, los materiales utilizados. Una copia de este parte de trabajo se entrega a la propiedad, pasando otra copia al Departamento Técnico Administrativo de la empresa mantenedora.